Eli, ¿estás bien? Tuve el mismo sueño. ¿En el que piensas que estaba sano? Sí. Así será, cariño. Por eso hacemos esto. Prometo que es el último viaje, ¿sí? ¿Lo prometes? Lo prometo. Llegaremos antes del atardecer. Me refiero a que me cure. Lo prometo de corazón. Sabes que te amo, ¿verdad? Lo sé. También la rechazaron. ¿Qué dijo? Rechazada. Es todo lo que tengo. Tres personas, dos noches, 240. Nos quedamos una noche. Lindo reloj. Vámonos. Hay que aprovechar el sol. Estamos listos. Ya es hora. ¡Cállate, anciano! Oye, astronauta, ¿de qué planeta vienes? ¿Urano? Ven aquí. Soy yo. Cielo. Está bien, cielo. Mamá, se rompió. Mamá, está rodeada. Él es intacto. Está bien, te tengo. Se va a desmayar. Te tengo. Eli, ¿estás bien? ¿Estás bien? Respira. Eli, lo siento. Está bien, tranquilo, tranquilo. Respira. Mírame, estoy aquí. Muy divertido, estúpidos. Metiéndose con un niño enfermo. No los veas. Solo somos tú y yo, ¿ok? Oye, no los veas. Mírame, ¿sí? Respira. Necesitan madurar. Respira, cariño. ¿Hueles el pastel de cumpleaños recién horneado? Está bien, respira. ¿Lo hueles? Apaga todas tus velas. Presiona tus labios. Muy bien, así. Algunas no se apagaron. Apágalas. Muy bien. Ahora pide un deseo. ¿Qué es lo que pediste? Mi deseo fue poder lastimarlos. Pide otro deseo. Que la doctora Horn pueda arreglarme. ¿Ya nos vamos? Arriba. ¡Hasta la vista! ¡Viaje! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Gracias!
Es una maldita basura. El auto viejo nunca hizo eso. No estaba hablando del auto, estaba hablando de ti. ¡Paul! ¿Qué? Sabe que estoy bromeando. Pero tuvimos que ahorrar bastante para llevarte con esta doctora, amigo. Lo sé. Bueno, la inversión valdrá la pena. Ella hace milagros. ¿Verdad? ¿Me vas a mostrar mi carta o no? Ah. ¿Esta es tu carta? Esa es mi carta. ¿Cómo haces eso? Esta no es tu carta. Mientes para hacerme sentir mejor. Tranquilo. No te mentiría, bebé. ¿Verdad, Paul? Está nervioso. Lo sé. Extraño Washington. ¿Aquí nos vamos a quedar? Sí, hijo. Sí. Solo por un tiempo. Oye, trae tus cosas. ¿Dónde tocamos? No lo sé. Bienvenida, familia Miller. Habla la doctora Horn. Para proteger la integridad de la casa, la cámara de descontaminación es nuestra única forma de entrar o salir. Eli, por favor, entra primero. Solo. Entraremos después de ti. Estarás bien. Tú puedes. Levanta los brazos. Hola, Eli. Soy la doctora Horn. Hola. Rose. Paul, es un placer conocerlos en persona al fin. Estas son mis enfermeras, Bárbara y Marisela. Encantada de conocerlos. Tuvieron problemas para encontrar el... Hola, señor y señora. Estamos muy felices de tenerlos a todos aquí. Estamos enfermados. Es maravilloso estar aquí. El aislamiento es bueno para el... Disculpen. Ya puedes quitarte el traje. ¿Estás seguro? ¿Y si hay contaminantes? No hay cielo. Es una casa estéril. Es un poco tímido. No hay prisa. Tienes que confiar en ti primero. Suben el equipaje
inmediatamente. Por supuesto. Por favor, síganme. Les mostraré sus habitaciones. ¿Cuánto tiempo tardará? El tratamiento lo hacemos en 3 etapas. Se llama terapia génica viral. Tu sistema produce demasiadas inmunoglobulinas malas. Tengo un gen RAG1, RAG2 defectuoso. Te corregiremos utilizando un virus codificado. Eres muy listo. Leo. Rose y Paul estarán en este piso. Primero vamos a ir a la habitación de Eli. ¿No puede dormir con nosotros? Los pacientes deben estar en sus propias habitaciones para el tratamiento. ¿Cuánto tiempo has sido, doctora? He sido inmunóloga 25 años, pero construí esta casa estéril hace 3. ¿Cuántos pacientes has tratado? Bastantes. ¿Has curado a todos? ¿Has curado a todos? Eli, sé que estás nervioso, pero no debes estarlo. Te ayudaré a mejorar. No se preocupen. Es el sonido de la filtración del aire. A veces hace vibrar la tubería. Es una casa vieja. La habían abandonado. ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¿Seguimos? ¿Qué hay abajo? Bueno, no toda la casa se ha modernizado para que sea un entorno limpio. Pero no te preocupes, es hermética. ¿Seguimos? Eli. Esta es tu habitación. Sé que son muchos cambios, pero espero no pienses en esto como una instalación médica. Para mí es un hogar, y por ahora es tu hogar. ¿El agua es segura? El agua está completamente filtrada, más que el agua embotellada. Seguro ha pasado mucho tiempo desde que te bañaste. Puedes confiar en la doctora Horn. Respira. Está bien, respira. Está bien. Eso es. Ha pasado tanto. Te amo. Lo sé. ¿De dónde sacaste eso? Es para que se lo ponga cuando regresemos. ¿Te gusta? ¿Viste su cara cuando se quitó el traje? Estaba feliz. ¿Lo recuerdas? ¿Feliz? Tengo mucho en qué pensar. Lo sé. Pero esto va a funcionar. Todo lo que esperábamos. Todo por lo que oré está aquí. Él va a mejorar. Solo hay que tener fe. Lo sé.
Siempre he sido un hombre fiel. Hola. ¿Quieres entrar? Eli. Por Dios, estás temblando. ¿Puedo quedarme aquí hoy? Buenos días, Eli. ¿Cómo te sientes? Bien. Escuché que no dormiste bien. Había algo. ¿Qué era? No lo sé. Estaba respirando en la ventana. ¿Estabas dormido o despierto? Despierto. Creo. Las pesadillas son un efecto secundario de los inmunosupresores. He tenido algunos pacientes que llegan a alucinar. Es normal. ¿Empezamos? ¿No van a venir? ¿Mamá? Tenemos que quedarnos aquí. No nos moveremos de este lugar. Lo prometo. Eli, ¿por qué no pides un deseo? ¿Qué es lo que pediste? Ser valiente. Por aquí. Párate ahí. Súbete. Manos arriba. Veintinueve. Bájalos. Da la vuelta. Espera. Mírese, Eli. Ve hacia acá. ¿Por qué me fotografía? Listo. ¿De dónde eres? ¿Sabes lo que le pasó al chico que hizo demasiadas preguntas?
¿Obtuvo respuestas? A sus puestos. Solo debo conectarlo de brazo. ¿Puedes revisar que esté bien sujeto? Los instrumentos están preparados. Hay que ponerlo más abajo. Más abajo. Ya está listo. ¿Cuándo empezó todo esto, Eli? Hace 4 años. Pero ha empeorado. Todos mis pacientes son como tú, con sistemas inmunológicos defectuosos. La condición permanece latente hasta tu edad. ¿Qué crees que te está enfermando, aguja? Muchas cosas. El aire, agua, polvo. Podrían ser esas cosas. Podría ser otra cosa. Porque ¿en qué consiste un síndrome autoinmune? El cuerpo está luchando contra él. No. En un cuerpo sano, los anticuerpos son producidos por células madre en la médula. Pero en tu cuerpo, ese gen está alterado. Así que voy a tomar este virus especialmente modificado e inyectarlo en la médula. Este virus reparará ese gen y restablecerá tu sistema inmunológico. ¡Puf! Como un truco de magia. ¿Sí? Victoria. Aguja de extracción. Necesito que cuentes hacia atrás desde 100. Empiezo 100. 99. 98. Sigue contando. 97. 96. 95. 94. 93. 92. ¡Doctora Horn, suélteme! No puedo hacer eso. ¡Doctora Horn, me arde! Es la medicina, tranquilo. ¡No! ¡En serio, me arde! Significa que está funcionando mal.
como el humo expulsado, como las ceras de arriba sobre el fuego. Los malvados. Oh, no debí haber hecho eso. Porque estás enfermo. ¿Cómo sabes que estoy enfermo? Bueno, estás ahí, ¿no? Ahí es donde todos se quedan. Dicen que son como alérgicos al mundo, ¿no? Supongo. ¿Y nunca has estado afuera? Sí, claro. Bueno, yo no nací así. Mi mamá me dijo que fue un parto difícil, que estaba muy enferma cuando estaba embarazada, pero yo estaba bien hasta hace poco. ¿Le cuentas a todos tu vida? Eres lindo. Soy Hailey. Vivo en esta calle. Soy Eli. ¿Cómo? Eli. Me llamo Eli. No me gusta. Te llamaré de otro modo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta la magia. Trucos de cartas. ¿De cartas? ¡Wow! No, mira. Espera un segundo. Tú, elige una carta, cualquiera. Espera, escojo una carta y luego ¿qué? ¿Vas a adivinar qué carta elegí? ¿Quieres ver un truco real? Puedo encender esta ramita con mi mente. ¿No me crees? Mira. ¿Le temes al fuego? No. Yo le temí al fuego y luego aprendí a dominarlo. ¿Y el cerillo? ¿Qué cerillo? Por favor, lo hiciste cuando te giraste. Escondiste la palma y me distrajiste. Un buen mago nunca revela sus secretos. ¡Vamos, dime! Así ya no es divertido. Algunas cosas tienes que resolverlas por tu cuenta. Bueno, me tengo que ir. Espera. ¿Podría preguntarle a mis padres si puedes entrar? ¿Entrar? No, gracias. ¿Por qué no? Mira, no quiero asustarte, pero hay algo raro en este lugar. Me da escalofríos. De hecho, ni siquiera debería estar aquí. No le agrado a la mujer que dirige este lugar. A mí tampoco me gusta, es sospechosa. ¿Sospechosa? Es mejor que no digas nada. Hasta luego, Houdini. ¿Qué haces?
No puedes andar solo por todo este lugar. Ponte esto de nuevo. ¿A dónde se fue? ¿Quién? Señor, estamos agradecidos por todo lo que nos has dado y por el tiempo que podemos pasar juntos como familia y especialmente por poner a la doctora Horn en nuestros caminos, en el nombre de Dios. Amén. Amén. ¿Te pasa algo, cariño? Está molesto porque le grité. Le dije que lo sentía, pero que necesitaba ponerse el suero. No quiere creer que vi a alguien en el pasillo. Hay otro niño en esta casa. Quizá una enfermera. ¡No! ¡Era una enfermera! Eli, cariño, tranquilo, ¿sí? Calma. Era otro paciente. Yo también tengo miedo. Me asustan los lugares nuevos y conocer gente, y para ti debe ser muy abrumador. Para tu cuerpo y mente. Pero no hay nadie más aquí excepto nosotros. De verdad. Te ayudo. Bueno. Come. Parece basura. Y sabe como basura. Lo sabía. Para mejores resultados, practicar en un lugar oscuro. ¿Quién eres? ¡No! ¡No! ¡No!
¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Escúchame! ¡Oye! ¡Calma! ¡Paul, haz algo! ¿Cómo qué? ¡No! Ya, ¡no! Respira, 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 solo respira. Respira, respira. Es la medicina. ¿Y si baja la dosis o algo así, tal vez? Está viendo cosas y entonces... Lo arriesgamos todo por esto. Lo sé. ¡Todo! Estaba aterrorizado por... Solo déjala hacer su trabajo. Miren, yo no voy a mentirles. Lo que estamos haciendo es muy fuerte para el cuerpo de Eli. Y algunos de los síntomas de su condición van a surgir. Pero necesitamos mantener la medicación. Especialmente con el procedimiento 2. ¿A qué se refiere? Eli va a empeorar antes de que mejore. Sé fuerte, cielo. Estaremos aquí. Buenas noticias, Eli. Trabajamos en tus células madre y podemos confirmar que el virus de la terapia genética está corrigiendo la mutación. Esto va a arder un poco. A la cuenta de tres. Uno, dos. Pasará antes de que te des cuenta. Mantén la calma. Respira. Eso debe pasar. Desafortunadamente, el virus que va a curar tu aflicción no puede atravesar la barrera hematoencefálica, así que tenemos que penetrarla. Taladro. Relájate. El estrés solo empeorará tus síntomas. Echar el fin. Dios, cuida a mi hijo. Dale fuerza para superar todo esto. Amén. ¿De verdad crees que rezar nos va a ayudar? ¿Cómo está? Tuvo una pequeña reacción. ¿Una reacción? Sí, es bastante común. Su cuerpo rechazará las nuevas células como cualquier trasplante. ¿Sí? ¿Puedo verlo? Después de que descanse. Gracias. La doctora Horn me dijo lo fuerte que fue. Hay algo sospechoso en ella. ¿Sospechoso? ¿Qué? Creo que me está enfermando más. No pienses eso, Eli. La medicina está funcionando. Sé lo que vi, mamá. No es la medicina. Si lo fuera, ¿por qué me siento peor? Porque está funcionando. Las células buenas están atacando lo malo. Por eso te sientes débil. Quiero irme. ¿Quieres irte? Ok. Vámonos. Vamos. La doctora dice que estás mejorando. ¿Quieres irte y estar enfermo por siempre o quieres quedarte y mejorar? ¿Qué quieres hacer? Quedarme y mejorar.
está ahí. No es real. No es real, no es real, no es real. ¿Qué hiciste? ¡No fui yo! Eli, estabas parado frente a la puerta del armario. ¿Por qué me estaba escondiendo? ¿Con pedazos de vidrio? También lo escribieron en la ventana. ¿Tu nombre? No, Lai. Pudiste haberte lastimado. Lai, ninguno de mis pacientes ha mencionado fantasmas. Oye. No, nadie me cree. Decidí desaparecer. ¿Qué pasó anoche? ¿Te metí en problemas? Te ves terrible. Y me siento terrible. ¿Qué pasó? Si te lo digo, ¿prometes no reírte? Solo dime. Esta casa está embrujada. Algo malo sucedió aquí. Genial, ahora piensas que estoy loco. No creo que estés loco. ¿Por qué te ríes? Porque Perry, el niño que estaba antes de ti, dijo lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no le hablaba tanto como a ti, pero dijo que veía fantasmas. La doctora Horn dijo que sus pacientes no habían visto fantasmas. ¿Y confías en ella? Mamá y papá confían en ella. Claro, tus padres siempre te dicen la verdad. Perry me dijo que mientras estaba aquí los veía con más claridad y se lo dijo a la doctora Horn. ¿Y qué le dijo? No sé. Dijo que iba a hacer el procedimiento 3. Y esa fue la última vez que lo vi. Necesito salir de aquí. Toma tu traje y vete. No puedo. No sobreviviría sin mis padres.
Espera aquí un segundo. ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡No! Ilai, respira, respira, respira. ¿Ilai? ¿Ilai? ¿Qué está pasando? Escuché gritos. Estaba tratando de salir de la casa. Abrieron la puerta. Haldol, 20 milímetros. ¿No que este lugar era seguro? Debe haber habido un cortocircuito. Sabe de los fantasmas. Ilai, por Dios, ya basta. ¡Rápido, 20 ya! ¡Milímetros, listo! ¡Sé de Perry! ¿Quién es Perry? No, no sé de qué estás hablando. ¡Miente! ¿Quién es Perry? ¡Miente! ¡Es una mentirosa! ¡Que alguien me diga qué está pasando! Ilai, estoy aquí. Mírame, estoy aquí. Bien, respira, respira. Pide un deseo. ¡No quiero pedir un maldito deseo! Mamá. Solo quería salvar su alma. Hicimos todo lo posible por su cuerpo. Pero Ilai está fuera de nuestro alcance. Ya hicimos todo lo que podíamos. Ya no hay otra opción. No. Entonces, solo estaba diciendo que no puedo creer que él intentara escapar. El último tratamiento no resultó como esperaba. El cerebro de Ilai está peleando contra el suero. Por eso se siente tan enfermo y delirante. Voy a administrar diazepam para permitirle descansar hasta el amanecer y luego haremos el procedimiento final. Espere. Creo que debería ser yo la que se lo dé. Lo tomará si viene de mí. No estoy loco, mamá. Yo sé que no. Papá cree que sí. No, claro que no. Te lo juro. Claro que sí. Me ve como si no me creyera. ¿De la misma manera en que me miras ahora?
Esto es difícil para él. Verte pasar por esto. Él fue el que encontró a la doctora Horn. Buscó por todas partes a un médico que te ayudara. Nunca te hubiéramos traído si no pensáramos que podrías tener una vida normal. Pero dijiste que me creías. Sí, creo que viste cosas, solo... No creo que las cosas que viste sean reales. Oye, créeme. Sé los efectos que pueden tener los medicamentos en la mente. Ves algo y juras que fue real. Pero no lo es. Sé lo difícil que es para ti. Pero ya casi termina. Solo necesitas dormir. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No soy tan buena con estos trucos como tú. Toma. ¿Qué es? Algo que te ayudará a dormir. Muéstrame. Bueno. Ven acá. Sabes que te amo, ¿verdad? Lo sé. Tres, uno, siete. ¿Qué? Recuéstate. Dulces sueños. Hilly. Maldita. Sigues vivo, ¿eh? Hayley, ¿Perry dijo si los fantasmas querían lastimarlo o ayudarlo? No me dijo, ¿por qué? Porque trataron de sacarme de la casa. Y no estoy seguro si querían matarme o sacarme de aquí. Suena como si quisieran matarte. ¿Por qué pensarías lo contrario? ¿Lai? Escribieron eso. En mi ventana y en el armario. Pero si lo volteas. 317. ¿Qué significa? ¿Y si es lo que han tratado de decirme todo el tiempo? Como un código secreto para una puerta secreta. Nunca dije que era una puerta. No me mires de esa forma. Fue lo primero que llegó a mi cabeza. Tú no eres un fantasma, ¿o sí? ¿Qué tipo de drogas te están dando? ¿Parezco un fantasma? Es un código para una puerta. Para el ala médica. ¿Qué hay ahí? Respuestas. ¿A qué? A lo que están mintiendo. ¿Lo vas a hacer? ¿Y si te atrapan? Todos tienen que dormir. ¿No?
¿De qué hablabas con la doctora Horn? Dime. ¿Qué? ¿De qué estabas hablando con la doctora Horn? Antes de que llegara. Dime. Solo hablábamos de la importancia de estar preparados para todas las posibilidades. ¿Posibilidades? ¿A qué te refieres? Dijo que con cada procedimiento hay riesgos inherentes. Tuvo una mala reacción al último. Y por cada posibilidad en la que salga adelante hay una... ¿Qué? Posibilidad de que muera. ¿Dijo eso? Es lo que dijo. ¿No cree que va a funcionar? No lo entiendo. Ha curado a cada uno de sus pacientes, eso es lo que me dijiste. Eso le dije a Eli. ¿Por qué me mentirías? ¿Por qué me mentirías sobre eso? Solo trato de hacer lo mejor para Eli. ¿Sabías que esto siempre fue una posibilidad, Rose? ¿Su vida está en peligro? ¡Dime! ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hice esto? Me voy. ¿Cómo hice esto? Y me lo voy a llevar. Después de lo que tú hiciste, tú fuiste la que quería hacer algo. Perry, tratamiento 1. Tratamiento 2. Tratamiento 3. Agnes, tratamiento 1. Tratamiento 2. Tratamiento 3. Lucius, tratamiento 1. Tratamiento 2. Tratamiento 3.
Respira, Romus. Abre la puerta. ¡Abre esta puerta! Me voy. Y lo llevo conmigo. ¿A dónde irán? A donde sea. Lo más lejos posible. ¿Lo vas a mantener lejos del mundo en una jaula de vidrio? ¿Qué clase de vida es esa? Una vida con amor. No hay amor que lo proteja de su condición. Lo sabes. Has visto lo difícil que puede ser. Solo va a empeorar y para entonces será demasiado tarde. Allá afuera solo va a sufrir. Pero él está sufriendo aquí. Aquí tiene una oportunidad. ¿Sí? Necesito saber que puedes salvarlo. Puedo lograrlo con tu ayuda, Rose. ¡Mamá! Debe haber entrado anoche. ¡Papá! ¡Papá, ¿dónde está mamá? ¡Tenemos que irnos ahora mismo! Volverá enseguida. ¡No! ¡No! ¡Tenemos que irnos ahora mismo, papá! ¡Es ella, la doctora Horn! ¡Vi sus archivos! ¡Ninguno de sus pacientes sobrevivió al tercer procedimiento! ¡Papá, todos murieron! ¿No olvidas la pradera? ¿A la que llevábamos a Bronson cuando era un cachorro? Anoche tuve un sueño. Estábamos jugando a la pelota en el prado. Y Bronson estaba persiguiendo la pelota, la estaba sacudiendo. ¿Recuerdas cómo hacía eso? Papá. Estás asustándome. No, no, ven aquí. Él es muy amado, Eli. Lo sabes. A veces me pongo celoso por cómo tu mamá te dice, sabes que te amo, ¿verdad? Y tú dices, lo sé. Como si no fuera nada para ti. Eso me hace muy feliz, como lo dices, como si no fuera nada. El amor es normal. Simplemente no hay duda en tu mente. Eli, lamento mucho todo esto. Ven aquí. ¿Por qué hiciste eso? Al consultorio. ¡Suélteme! ¡Les lavó el cerebro! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tienen que creerme! ¡Vi los archivos! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Es por tu propio bien. ¡No! ¡No me va a matar! ¡Como mató a los demás! ¡Suélteme! ¿Por qué no funciona el sedante? ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, tienes que creerme! ¡Los mató a todos! ¡Ay, Dios! ¡Los movió! ¡Saben que los ya, vi! Tranquilo. ¡Mataste a tus pacientes! ¡Diles! No. ¡Experimentaste con ellos y los mataste! ¡Pero todavía están aquí! ¡Todavía están en esta casa! Eli, por favor. ¡Aléjate! Estás más enfermo de lo que crees. ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense todos! Pensé que iban a hacerme daño, pero nunca lastimaron a nadie. ¡Fuiste tú todo el tiempo! Eli, respira. Eli, tratamos de ayudarte. Abre la puerta. Eli. Eli. Bien, hay otra entrada. Síganme.
¡Mamá! ¡Papá! ¡Tenía razón! ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¡Déjenme salir! No podemos dejarlo ahí. ¡No puedo respirar! Debemos. ¡No respiro! Lo sabe. ¿Puedo respirar? ¿Puedo respirar? ¿Puedo respirar? Sé que está despierto. Ya estamos listas. Necesito verlo. No lo hagas. Vamos a proceder. No te pregunté. Eli. Eli, ¿puedes oírme? Lamento haberte mentido. Nunca fuiste alérgico al exterior. Pero tenía que hacértelo creer para protegerte. Protegerte del mundo. Sé que esto debe ser muy confuso y aterrador, pero nadie quiere lastimarte. Y nada de esto es tu culpa. Es mía. Bebé, tienes que pasar este último procedimiento. Y luego te prometo que te lo explicaré todo. Eli. 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 ¡Ahí va Eli! ¡Eli! ¡No! ¡Eli! ¡No! ¡No!
¡Eli! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué pasó? ¡Me mintieron! ¡Estoy enfermo! ¡Me va a matar! ¡No entiendes lo que está pasando! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! ¡Eres mucho más fuerte que los demás! ¡Pilar! ¡Abre la puerta! ¡No tengas miedo! ¡No! ¡No tengas miedo! ¡No! ¡No tengas miedo! ¡Tú! ¡Ellos son los que tienen miedo! ¿Qué sucede? Rose, ¿qué haces? Tenía razón. Quieren matarlo. Vi los cuerpos de los niños. Los enterró ahí abajo. No salvó a ninguno. ¿Por qué me dijiste que podía salvarlo? Porque puedo. Pensé que podía curar a Eli. Dios sabe que quería. La terapia genética hubiera funcionado si él no fuera tan fuerte. Progresó mucho, pero todavía puede ser salvado. ¡Mamá! ¿De qué está hablando? ¡Atrás! ¡Muévete! ¡Muévete! No toquen a mi hijo. Hay que sacarlo de aquí. No puede salir de aquí, lo saben. No como es. Te sacaré de aquí, cielo. Nos vamos a ir. Cielo, quítate esto. No te atrevas. Rose. Te voy a ayudar. ¿Me ayudarás a sacarlo de aquí? Te ayudaré. ¿Lo prometes? Sí. Desátalo, sí. Sí. Sálvalo. ¿Paul? ¿Paul, qué estás haciendo? Puedo salvar su alma. ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo va a matar! ¡No! 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 ¿Qué haces esto? ¡No! ¡Papá! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡No! ¡Suéltame! Eli, te trajeron aquí con amor y esperanza. ¡No! Tus padres han estado trabajando conmigo por mucho tiempo. ¡No! ¡No! La enfermedad que no tienes... ¡No estoy enfermo! ¡Puedo respirar! ¡Puedo respirar! La enfermedad que tienes no viene del exterior. Viene de adentro. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No hiciste nada malo. Pero lo harás. ¡Mamá! ¿Qué sucede, mamá? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡No! ¡No! San Miguel el Arcángel, ilustre líder de la Legión Celestial, defiéndenos en la batalla contra la oscuridad y el espíritu de maldad en los lugares sacros. Escuche esta oración. En nuestras oraciones sean escuchadas por ti.
Dios surge. Sus enemigos se dispersan y huyen delante de él. Como el humo es expulsado, como la cera se derrite sobre el fuego, los malvados huyen. Legión diabólica maldita, te expulsamos por el Dios viviente, por el Dios verdadero, por el Dios santo que tanto amó al mundo, que nos dio a su único hijo para que aquellos que creen en él no perezcan ni tengan una vida eterna. ¡Fuera serpiente, amo de las mentiras! En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, líbranos. Esta agua bendita purificará la piel. Que esta daga purifique el alma. Que encuentres la paz y el perdón en los brazos del Señor. Estado poniendo dentro de mí. Déjalas ir. ¿Qué has estado poniendo dentro de mí? Medicina. Para que mejores. ¡Mientes! Agua bendita. Es agua bendita. Las inyecciones fueron una raíz de Tanis. Medicamento supresor para que trabajen en tus genes. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Eres nuestro hijo. ¡Sientes! ¡Eres mi hijo! ¿Y mi padre? Las plegarias, Eli, eran por ti todos los días. ¿A quién rezaste? ¿A quién rezaste? ¿A quién rezaste? El Señor no respondió. Pero tu padre sí. Me prometió que no serías como él. Pero mintió. El diablo siempre miente. ¡John!
tener con desesperación. Perdóname. ¡Oye, Houdini! Sabía que eras más fuerte que los otros. ¿Otros? ¿Perry? Y Lucius y Agnes, tus tristemente difuntos medios hermanos. Papá tiene varios. Si lo supiste todo el tiempo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Me hubieras creído acaso? A veces solo tienes que recorrer el camino tú solo. Además, no se nos permite liberarnos. ¿Por qué no? Papá dice que te ganes tu lugar. ¿Mi papá? Puedo llevarte con él si quieres. ¿Aún confías en ella? Hace frío, Eli. Oye, tú. Tú conduces. Hay un largo camino por delante. ¿Yo conduzco? Mamá, sí. Respira, respira. Respira hondo. Apaga tus velas. Pide un deseo. Andando. Okay.